Mi nombre es Ricardo Rivadeneira, soy historiador y profesor de la Universidad Nacional. Me han invitado a comentar esta colección de 89 fotografías donadas por Malcolm Dees, el historiador de Oxford, recientemente fallecido, y que se conservan en el Archivo Histórico de la Universidad Externado de Colombia. Aquí podemos encontrar lo que se llaman tarjetas de visita, que fue una modalidad muy común en la segunda mitad del siglo XIX de retratos de personas notables que iban al estudio de un fotógrafo para obtener varios cartones que de formato pequeño le permitían llevarlos en los bolsillos de los sobretodos. Cuando se hacían visitas en Bogotá y en otras ciudades se llevaban estas fotografías y se regalaban como un gesto, ¿sí? Como cuando uno entrega una tarjeta personal hoy. Aquí la catalogación ha sido por personajes, hay algunos que están sin identificar. Los cartones en la parte de atrás, en algunos identifican el taller fotográfico, por ejemplo, este es del taller de Demetrio Paredes. Entonces, eso también permite una clasificación por autor fotógrafo. Estas tarjetas también traen impresa en algunas ocasiones la ciudad donde se hizo la fotografía. Entonces, podemos decir que aquí hay fotografías hechas en París y hechas en Colombia, algunas hechas en Bogotá, la mayoría. Otras hechas en Medellín y algunos casos contados sobre Barranquilla. Nos permite a los historiadores conocer, complementando la información con colecciones mucho más grandes, como la que hay en la Biblioteca Luis Ángel Arango. El álbum JJ Herrera tiene cerca de 1000 imágenes. Estas imágenes que están aquí en la universidad vienen a complementar ese archivo histórico del siglo XIX, que está distribuido en diferentes instituciones del país. Desafortunadamente, el Museo del Siglo XIX del Banco Popular Cafetero fue pues, desmantelado y está en una colección guardada en el Museo Nacional. Y aquellos investigadores, como es mi caso, preocupados por el siglo XIX, tenemos que recurrir a colecciones públicas como esta. Abiertas al público y también a colecciones privadas. En este caso, el historiador Malcolm Dees había hecho compra a lo largo de su vida y sistemática de piezas históricas sobre el siglo XIX y él, como bien se conoce, es uno de los pioneros en Colombia para introducirnos al tema de la historia y de la imagen fotográfica. Recordamos en 1989, en los primeros números de la revista Credencial Historia, cuando Camilo Calderón Schrader fue su editor, la invitación que le hizo a Malcolm Dees para escribir sobre fotografía. Podemos decir entonces que aquí tenemos un legado hecho por un historiador y que, previendo ya su muerte, se lo traslada a otros investigadores. La invitación es a que consultemos esta colección. Es una colección pequeña, selecta, y yo creo que a través de su proceso de catalogación, clasificación y conservación, podemos acceder a la digitalización de esas imágenes a futuro para poder continuar en la labor de identificar los personajes. Finalmente hay que decir algo importante, la presencia de las mujeres en estas fotografías, las fotografías de mujeres que asistían a los estudios, nos sorprende la cantidad de mujeres que asistían a los talleres y de fotografía. Eso es un muy buen indicador para las investigaciones sobre el tema, ya que las acuarelas, los grabados y otro tipo de reproducciones del siglo XIX no son tan profusas
en este aspecto de mostrarlas, o si bien las muestran en unos escenarios donde no están identificadas con nombre y apellido. Aquí sí podemos darnos cuenta, si lográramos acceder a los libros de registro de los talleres fotográficos, cosa que he hecho yo en algunas ocasiones trabajando con el fotógrafo Demetrio Paredes, es posible tener identificados no solamente los nombres de estas mujeres, sino también con quién estaban casadas y a qué rango familiar pertenecían. En esa perspectiva, los historiadores del siglo XIX tenemos que entrar a trabajar con el campo de la genealogía, que es la ciencia auxiliar de la historia. La historia tiene varias ciencias auxiliares. La genealogía es aquella que se preocupa por los linajes, por saber quiénes son hijos de quién, quiénes son nietos de quién, y identificar relaciones de parentesco. Estaríamos hablando entonces de una historia del arte como pieza fotográfica, como obra de arte en la perspectiva estética, piezas para la historia social en la perspectiva de identificar a los personajes, y de la cultura, porque en muchas ocasiones la manera como se posa, como los personajes van a aparecer, también nos están hablando de rasgos propiamente burgueses del siglo XIX.